Hola amigos, pero ¿cómo están? Aquí un nuevo video de Luis Gameplay. Y ahora vamos a jugar Minecraft Extremo, como siempre. Estoy grabando por Canstase Studios. Si podemos ver los corazoncitos, estoy en modo dificilísimo. Y está muy lento esto. Perdone por lo lento, pero es que apenas lo estoy usando. Es nuevo este programa. Yo creía que era más rápido. Ah, y tengo el skin de Goku, pero no se ve la cara. No, se ve el cuerpo, podemos ver. La cara no se ve. Y pues así. Y estoy de noche y no hay ningún zombie. Se me hace muy raro eso. Y son... ¡Ay, hay uno! Dos lobos. Vamos a... Está bien lento esto. Es que... En Action ya se me había acabado el tiempo. Os había dicho. Y este video... No he subido ya video porque... Aparte de que estoy malo... Aparte de que estoy malo, no he tenido tiempo, chicos. No he tenido tiempo de hacer videos. Ay, que me he caído de nuevo. De hecho, el que más me gusta de los dibujos animados es Goku porque, aparte de ser fuerte, tiene muchas habilidades, o sea, para golpear a los tipos y eso. Vamos a ver. Quitamos un hacha. Vamos aquí y cortamos. Ahorita les enseñaré el mapa que he descargado. Está súper padre. Y es de Vegeta 777. De hecho, lo descargué y me gustó. Me gustó mucho. Y pues. Y pues me gustó. Pues, cuando a alguien le gusta, le gusta. Okay, ahí hay cosas, cositas. De hecho, a mí me gustó la forma de la esta de Goku. O sea, me gustó el skin porque es normal, o sea, no es el Saiyajin ni nada. ¿Y por qué no me saldrá el skin? Si yo lo descargué y ya lo puse y todo bien y no me sale el skin bien, me sale un feo. Ya cuando se acabe este video, pues los enseñaré el mapa de Vegeta.
¿Cuál quiere que le enseñe el de, ¿cómo se llama? El de la casa grande o Uy. Oiga, ha habido una araña aquí. Uy, uy, uy. No, que me baja medio corazón, chaval. Y apenas vamos empezando. Chaval, se oye otra. ¿Pero dónde podría estar? Okay. Vamos a apurarnos, pues estoy muy extremo. Ay, me he salvado, chicos. Lo que me he salvado no se cuenta. Chicos, vamos a hacer de estas, a ver cuántas completamos. Oh, las completamos 64, chicos. Lo bueno que un día no te hace nada de estas. Las. Métodos. Este es un método. Dicen que hay métodos, pero. De hecho, yo ya descargué el juego de Dragon Ball, pero el que tiene Vegeta que está jugando. De hecho, yo ya lo descargué, pero no lo puedo subir porque. Qué triste. Uy, aquí hay una maldita araña. Él te sube. Miedo te tengo. Okay. Me ha bajado vida, pero hemos logrado matarlo. Y ahí hay un creeper. Y si bajo me explota y me mata. Y se acaba el maldito juego. Y también os iba a comentar que ya quiero tener mi grabadora para grabar videos para Let's Box. No sé. Cuando me la compren, la verdad, no he preguntado cuándo me la vayan a comprar, pero un día esto me van a comprar, chicos. Ok, esta ya menos se quiebra. Ok. Pues ni modo, vamos con una y acá abrimos. Aquí, una por 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 aquí. Ok, aquí vamos a hacer otra casita. Me gustan las casitas, hacer casitas así de decoración muy bonitas. Uso la mano. De hecho, a mí me gustó mucho el juego de Dragon Ball porque tú creas tu propio personaje. En otro juego creo que no se podía. Y pues. Ah, pues es el online. Obvio que se va a crear un personaje, pero no había en online en. En lo. Ah, sí, había. No me acordaba. Pero no se veía bien como el de Play 3. Se veía bien mal. Y Vegeta me dio una idea. ¿Por qué no lo puedo descargar para Play 3? Para que pueda jugar yo.
Y resulta que sí se pudo. Nada más que necesito una memoria. Perdonen por si se ve trabado, es que es la primera vez que uso este programa. Un saludo a ¿cómo se llamaba? A Nico Gamer. Échale gana, Nico, para que tenga más suscriptores. Un saludo. Se ve bien trabado y además hay un clic aquí. A ver, vamos a la E, vamos a. Aquí está Goku. Pero si cara, bien raro. Y voy a acabar el video. Ya me lo acabo el video, chicos, porque tengo que ir a comer, apenas me voy levantando y ya son las 3, son las 2 de la tarde. Es que me desvelé viendo película con mi hermano. Y pues no hay otra que ya voy a empezar a ir al gimnasio, que porque hoy me está buscando pleito, pues quiere pleito, pues pleito tendrá. Es broma. A ver. Ah, vamos a casita aquella porque allá tengo la mesa y crafteo y vamos a hacer una puerta. Todo por eso, todo por eso. Todo por una maldita puerta. Y me estoy muriendo y me estoy muriendo de hambre, chaval. Hay que ir a por comida primero. Que hay un pollo. Que bajo por aquí. Ok, ta-ta-ra-ta-ta-ra. Un elevador. Ta-ta-ra-ra-ta-ra-ra. Pollito, vas pa' mi panza. Hola, pollo. Ok, vienes tú también. Ok, aquí estoy mal. Dale los pollos. Pa' acá, pollo. No me voy a agarrar este porque no voy a haber un maldito creeper. Que por el hecho aquí vi uno. Ok, vámonos de aquí. Corriendo. Otro tanto. Perdón, es que estoy. Tengo gripe. Es odiosa la gripe. Oh, aquí hay otro pollo. Pues se me queda más cerca. Ahí está mi casa. Vamos a irnos caminando. Uno, dos, tres. Ay, que está bien lento, de veras. Voy a ver cómo hacer Camstasia más rápido. Es que, bueno, pues creo que aquí pues va a acabar el video. Ah, ya voy, ya mero. No, pues aquí no acaba el video. Voy a mostrar
El mapa de Vegeta. Mira, aquí está. Vegeta con cariño. Bueno, es creo que su mapa, no sé qué. Y aquí está el planeta Vegeta. Vamos a entrar a este porque es mi favorito, el planeta Vegeta. Y entramos, chicos. Y nos da una espada encantada, chaval. Y dinamita. Y pues todo, ¿no? Espada de diamante. A mí me gusta espada de hierro, chicos. De hecho, a mí casi no me gusta de diamante. Ay, ah, no, y nos da también modo creativo, chicos. Por las ovejas, chicos. Mira que no. También tengo un mod de armas. Bueno, pero aquí no está, está en el otro. Está súper trabadísimo. Creo que aquí lo dejamos. Espero que les haya gustado. También un saludo a todos los gameplays. Y pues, nos vemos hasta la próxima, chicos. Adiós.